¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. El día de hoy nos encontramos visitando las instalaciones del campus Coto de la Universidad Nacional aquí en el Cantón de Corredores. Hemos invitado al máster Johnny Vázquez Lemaitre, quien es profesor, investigador y extensionista de este campus y además es director del Colegio Humanístico Costarricense de Coto. Muchas gracias, Johnny, por compartir este espacio aquí con nosotros en Conciencia y por invitarnos hoy a venir a Coto. No, más bien agradecerles a ustedes, ¿verdad? La oportunidad de permitir que nosotros demos a conocer de las cosas que se hacen acá en la región, ¿verdad? Excelente. Que es muy importante que también el resto del país tenga conocimiento de eso que hacemos acá. Vamos a ver una información de interés y ya regresamos. A pesar de no contar con un campus en la zona sur, la Universidad Nacional realizó incursiones académicas en la región desde su fundación en 1973. Después de 31 años de enseñar en los colegios locales, la universidad establece definitivamente en el 2004 gracias a la donación que hace don Ramón Cabezas Donaire de una parte de sus tierras. Es sobre estas que se construyen las actuales instalaciones de la universidad en la zona, que recibe el nombre de Campus Coto. En los 10 años que han pasado desde su apertura, el Campus Coto ha trabajado poco a poco por ir solucionando diversos problemas que enfrenta y ha experimentado un crecimiento tanto en infraestructura como en población estudiantil. Actualmente, las instalaciones cuentan con 6 aulas, un edificio administrativo, residencias estudiantiles, un auditorio, laboratorios, una soda comedor y pasillos que conectan las instalaciones con amplias zonas verdes, sembradas todas de árboles de diferentes especies. Además, para el 2015 se tiene presupuestada nueva infraestructura. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el máster Johnny Vázquez, quien es el director del Colegio Humanístico Costarricense de Coto. Como director, Johnny, tengo que preguntarle, ¿qué significa esto de humanístico? Bueno, en realidad la parte o el enfoque del colegio, que es el humanístico, orientado más bien hacia las ciencias sociales, lo que busca es una formación integral del estudiante, ¿verdad? Que el estudiante pueda tener las diferentes aristas, ¿verdad? En lo que se requiere su formación académica, sin olvidar también la parte artística. Entonces combinamos ambos enfoques, ¿verdad? Donde le damos al muchacho los conocimientos, pero también esa parte integral, ¿verdad? Que lo lleva a tener una formación más completa a la hora de poder ingresar también a las universidades. Ustedes hablan de interculturalidad. ¿Qué significa esto, Johnny, en términos de este concepto humanístico que usted recién nos explicó? Bueno, nosotros lo que tratamos o procuramos hacer es integrar, ¿verdad? A los diferentes, las diferentes culturas que tenemos acá en la región. Para nadie es un secreto el problema de discriminación, ¿verdad? Que afrontamos acá en la región y que consideramos que uno de los aportes que puede dar el colegio a partir de su enfoque humanista es buscar esa integralidad de los estudiantes, ¿verdad? Con los estudiantes también de los territorios indígenas. ¿Cuándo nace el Colegio Humanístico Costarricense aquí en la región? Bueno, realmente el colegio nace por iniciativa de la Universidad Nacional, ¿verdad? Y autoridades del Ministerio de Educación en el año 2004. Precisamente en junio pasado estamos cumpliendo 10 años de existencia. 10 años en Lecoto. Usted me mencionaba antes de iniciar el programa de que hay dos colegios humanísticos. Sí, la universidad cuenta con dos colegios, uno en Heredia, en la sede central, Omar Dengo, ¿verdad? Y otro acá en el Campus Coto. ¿Cómo se hace vínculo, Johnny, entre una universidad y un colegio secundaria? Explíquenos un poquito esa historia. Bueno, aquí obviamente surge a raíz de una preocupación, ¿verdad? En donde, por ejemplo, todos conocemos a los colegios científicos en Costa Rica, ¿verdad? Que están adscritos. Incluso aquí en Pérez Zeledón, muy cerca hay uno. Tenemos un científico en Pérez Zeledón, ¿verdad? El tecnológico tiene en Cartago, la UCR tiene en San Pedro, en Guanacaste también, ¿verdad? Entonces hay varias sedes. A partir de esa
de esa preocupación surge la necesidad de tener un colegio de corte humanístico, ¿verdad? Un poco también porque sabemos que hay estudiantes que en alguna medida su orientación es hacia las ciencias sociales, ¿verdad? Y no tenían una oportunidad para dónde poder desarrollarse, dónde poder desarrollar todas esas competencias, ¿verdad? Que ya ellos tienen, así como las tienen los estudiantes de los colegios científicos, y es a partir de ahí, de esa preocupación que surge la idea en el seno de la Universidad Nacional para darle forma a este proyecto, ¿verdad? Que tenemos acá en Coto y que tenemos en Heredia. En esos 10 años, ¿cuántos estudiantes se han egresado del Colegio Humanístico? Bueno, decirle que nosotros estamos muy contentos con los resultados. Tenemos, incluyendo ya la promoción ahora, 2014, 231 estudiantes egresados del colegio, ¿verdad? Que a partir de acá, decirle que están teniendo mucho éxito en las universidades públicas, ¿verdad? Que antes era una debilidad en la región. Muy pocos estudiantes podían accesar a las universidades públicas, ¿verdad? Y el Colegio Humanístico de Coto ha venido a darle esa oportunidad a este grupo de estudiantes que en alguna medida están teniendo éxitos porque la formación que reciben acá es más completa, es más integral, ¿verdad? Y les permite poder superar sin ninguna dificultad las pruebas de admisión. Podríamos hablar de un porcentaje. ¿Cuántos ingresan a las universidades públicas o en general a las universidades de los egresados de ustedes, Johnny? Yo le podría decir, digamos, de acuerdo a los registros que manejamos nosotros, más del 90% de los estudiantes están ingresando a universidades públicas. Más del 90%. Cuidado que más alto todavía el porcentaje, ¿verdad?, en este caso. De hecho, nos acaban de llegar los resultados del tecnológico y de los 20 muchachos que aplicaron, 16 quedaron en la condición de elegible y 4 quedaron con admisión abierta, ¿verdad?, lo que nos satisface muchísimo, ¿verdad?, porque evidentemente era una de las falencias que tenía la región a la hora de que los estudiantes de los diferentes colegios aplicaban, ¿verdad?, y que los resultados no eran tan satisfactorios. ¿Ustedes tienen décimo y undécimo o tienen todos los 5 años de secundaria? No, solo trabajamos el ciclo diversificado, ¿verdad? El ciclo décimo diversificado. Y undécimo. ¿Y cuántos estudiantes actualmente tienen? Ahorita tenemos 55 estudiantes. 55, ¿verdad?, entre décimo y undécimo. O sea, que es un número grande que se incorpora a las universidades. Sí, correcto. De esta población de 55, ¿cuántos son verdaderamente indígenas? Bueno, en realidad, este año no tenemos, no hay indígenas. No tenemos indígenas, ¿verdad? Pero sí, del grupo de graduados, hemos graduado 3 indígenas, ¿verdad? Con mucho éxito. De los 231, tres indígenas. Sí, que es un porcentaje muy bajo, pero de hecho ahí estamos estableciendo algunas alternativas para poder atraer más población indígena, ¿verdad?, que consideramos que es importante. Que me imagino que por vivir lejos y una serie de circunstancias socioeconómicas propias de esas poblaciones impide que tengamos más estudiantes en esos colegios. Correcto, es una dificultad, ¿verdad?, que sabemos que si a ellos no se les resuelve con un buen programa de becas, ¿verdad?, difícilmente podrían tener acceso, ¿verdad? Que casualmente en el siguiente segmento le iba a preguntar a propósito de becas, que si tenemos algún sistema de becas donde los estudiantes puedan incluso recibir algún ingreso para que se puedan trasladar a los colegios o al colegio humanístico y todo ese tipo de cosas. Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el máster Johnny Vázquez, profesor, investigador y extensionista del Campus Coto de la Universidad Nacional, casualmente donde nos encontramos el día de hoy. Y estamos hablando sobre el papel o las funciones de los colegios humanísticos en nuestro país. Johnny, dejamos planteada la pregunta sobre becas. ¿Cómo funcionan ustedes los fondos principalmente? ¿De dónde vienen? ¿Del Ministerio de Educación, de la Universidad Nacional? ¿Hay becas realmente para que los estudiantes puedan desplazarse al colegio? Coméntenos toda esta parte económica del colegio humanístico. Sí, en realidad, digamos, el programa que se establece para subsidiar en parte el estudio de los muchachos y muchachas que ingresan al colegio humanístico provienen estrictamente del Ministerio de Educación, ¿verdad? Tenemos que hacer así énfasis en el sentido de que, por ejemplo, el convenio establece que el MEP da la contraparte operativa del colegio, ¿verdad? Y la Universidad Nacional, pues evidentemente, cubre lo que es la parte del uso de las instalaciones, ¿verdad? El uso de los servicios públicos en este caso. Sí tenemos dentro del presupuesto del colegio, tenemos una partida para becas, ¿verdad? Uno quisiera que los dineros alcanzaran, ¿verdad? Sabemos que posiblemente
las ayudas que les damos, sobre todo a los estudiantes que tienen que trasladarse a residir, ya sea a Ciudad Neyli o a Paso Canoas por la cuestión de distancia, ¿verdad? Ahí les ayudamos, ¿verdad?, con una cantidad de dinero que les permita por lo menos sufragar en parte lo que es el hospedaje y la alimentación, ¿verdad? Pero sí, lo que corresponde a becas proviene del Ministerio de Educación Pública. La mayoría del profesorado es pagado por el Ministerio de Educación. Correcto. O también hay profesores de la Universidad Nacional participando en el proceso de enseñanza. Sí tenemos profesores de la Universidad Nacional, ¿verdad?, pero la carga académica correspondiente al colegio la paga el Ministerio de Educación. Un momentito. ¿Qué pasó? Ok, vamos. Sí, ¿la mayoría del profesorado es pagado por el Ministerio de Educación Pública o también tenemos profesores de la Universidad Nacional participando en el proceso de enseñanza? Sí, los profesores que tenemos, ¿verdad? Algunos son de la universidad, acá del campus, ¿verdad? Pero esa carga académica para ellos también la paga el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Ah, son profesores del Ministerio. Entonces, permítame insistir un poquito, Johnny, en el papel de la Universidad Nacional en esta integración del conocimiento de educación secundaria y de educación superior. Propiamente la Universidad Nacional se encarga de ser el eje rector, digamos, que conduce por... Explíquenos bien ese papel de la Universidad Nacional, que todavía no lo tengo claro. Bueno, la parte de la Universidad Nacional, desde el punto de vista, digamos, es un convenio que se estableció con el Ministerio de Educación y esto vino como a democratizar aún más la educación de calidad en Costa Rica, ¿verdad? Para nadie es un secreto que evidentemente la región Brunca ha sido muy rezagada en ese sentido, ¿verdad? Y hoy usted puede ver en los diferentes informes del Estado de la Nación los lugares que ocupa la región Brunca. A raíz de esa situación, la universidad, pues, en conjunto con el Ministerio de Educación, se dieron a la tarea de crear este colegio, ¿verdad?, en este caso. Entonces, dentro de la universidad cubre lo que son los gastos propiamente del uso de las instalaciones y el pago de servicios públicos y la posibilidad del colegio de poder utilizar todas las instalaciones cuando éste la requiera, incluso involucrarlo en las diferentes actividades académicas que se generen a nivel de universidad, el colegio va a estar participando. Entonces, en ese sentido, el MEP nos transfiere el dinero para el pago de los salarios de los profesores, ¿verdad?, y los gastos operativos del colegio en este caso. Tenemos profesores que trabajan con la universidad, que también trabajan con el colegio, ¿verdad?, porque aquí nosotros tenemos que ser claros, por ejemplo, el área de profundización, porque el colegio tiene dos áreas, el área general, que es el área que corresponde a bachillerato, propiamente del Ministerio de Educación, ¿verdad?, y igual al de todas las instituciones públicas del país, pero el área de profundización es la que nos hace diferentes a los otros colegios, en el sentido de que es esta área en donde se trabajan los estudios generales, ¿verdad? Y evidentemente, como un plus adicional, los estudiantes que se egresan con nosotros, ¿verdad?, obtienen los 12 créditos de estudios generales por esa área de profundización, ¿verdad?, en este caso, que son materias como filosofía, son materias como pensamiento contemporáneo, son materias como lengua y literatura e historia y sociedad mundial. Y como tal, si entran a la Universidad de Costa Rica, a la Universidad Nacional, ¿no deben llevar humanidades? Con la Universidad de Costa Rica no hemos podido, ¿verdad?, lograr ese enganche, ¿verdad? Se han hecho algunas conversaciones, ¿verdad?, pero no ha sido posible. Pero también decirle que dentro del convenio que se establece para el reconocimiento de los estudios generales, los muchachos, para que éstas sean reconocidas, tienen que quedarse al menos hasta el grado de bachiller universitario en la Universidad Nacional para poder optar por esos 12 créditos, ¿verdad? Una vez que ya ellos obtienen el bachiller universitario en la Universidad Nacional y deciden irse a otra universidad, ya ahí van con los 12 créditos aprobados, ¿verdad? Ahorita lo que estamos, y de hecho estamos en una lucha ahorita los dos colegios, ¿verdad?, porque consideramos que estamos afectando a los estudiantes. Porque si ya nosotros tenemos un programa de profundización, ¿verdad?, que los lleva a duplicar el número de horas que recibe un estudiante normal cursando alguna carrera de estudios generales, que es solo un año. Los estudiantes están con nosotros durante 2 años y durante todos esos 2 años acumulan el doble de horas, ¿verdad?, para que al final esos 12 créditos sean reconocidos. La universidad, estamos en ese proceso, ¿verdad?, de que los muchachos, una vez que se egresen del colegio, ya vayan con esos 12 créditos aprobados a cualquier universidad, independientemente si se queda o no en la Universidad Nacional. Claro.
Johnny, ¿qué grado de conexión hay entre los dos colegios humanísticos del país? Bastante. ¿Tienen intercambios estudiantiles, ustedes, ese tipo de? De hecho, ahora en agosto acabamos de recibir la visita de los estudiantes del Colegio Humanístico de Heredia, ¿verdad? Aquí vienen, hacemos actividades académicas, presentamos actividades culturales, ¿verdad? Hacemos algunas visitas en conjunto que permiten ir socializando con ellos, ¿verdad? Y que en alguna medida, evidentemente, los muchachos se sientan parte de ese programa de colegios humanísticos que tiene la Universidad Nacional. ¿Ustedes no tienen residentes ahí propiamente? O sea, ¿todos viajan? Todos viajan, así, por una cuestión de reglamento, ¿verdad? Evidentemente, al ser menores de edad, estamos hablando de muchachos y muchachas de 15 y 16 años, ¿verdad? Que en alguna medida están bajo la tutela todavía de los padres de familia. Lo que sí le ayudamos a los padres es, por ejemplo, a los que tengan que trasladarse acá, a buscarle familias, ¿verdad?, con características idóneas, que el padre de familia pueda tener la confianza y la seguridad que su hijo está bien atendido en la claro, casa que lo está recibiendo. ¿Con cuántas comunidades indígenas trabajan ustedes? ¿Cuál es el enfoque, digamos, del colegio propiamente con respecto a poblaciones indígenas? Bueno, nosotros quisiéramos que fueran todas, ¿verdad? Pero realmente ahorita donde tenemos más acercamiento es con Abrojo Montezuma y en la Casona en Cotobruz, ¿verdad? En este caso, que es donde más nos hemos orientado, ¿verdad?, a hacer diferentes actividades. ¿Y más o menos cuántos potenciales estudiantes contempla esas dos comunidades? Bueno, estamos hablando que aquí en Abrojo Montezuma, lo que es la totalidad de la población, porque ellos tienen tercer ciclo y ciclo diversificado, pero por lo menos en el área que nosotros trabajamos, que es en la parte diversificada, acá en promedio estábamos hablando en Abrojo Montezuma de casi 46 estudiantes, ¿verdad? Y en la Casona, pues sí se nos reduce ahí la población, ¿verdad? Estuvimos con un número de 27 estudiantes. 27. Sí. Permítame hacer una segunda pausa, ya regresamos. Continuamos con Conciencia, estamos hablando con el profesor, investigador y extensionista del Campus Coto de la Universidad Nacional en el Cantón de Corredores, el máster Johnny Vázquez. Johnny, coméntenos de resultados. Ustedes hablan de resultados tangibles e intangibles. ¿Cuáles son los principales resultados de estos 10 años de existencia del Colegio Humanístico? Bueno, decirle con mucha satisfacción, en el caso de propiamente resultados, obviamente el número de graduados que tenemos, ¿verdad? Un 231, lo repetimos, ¿verdad? En el Colegio Humanístico ha sido, digamos, una de las mejores noticias que hemos recibido, ¿verdad? Ver con mucha satisfacción, ¿verdad? Año a año, desde el 2004 al 2014, en estos 10 años, hemos tenido 100% en pruebas de promoción de bachillerato. Ni un solo estudiante se ha rezagado, ¿verdad? De hecho, también como un dato adicional, en el 2006, la generación del 2006 fue la número uno a nivel nacional en pruebas de bachillerato por encima de todos los colegios del país. De más de 500 colegios, nos tocó esa vez ocupar el primer lugar. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, nosotros lo que realmente nos satisface es ver cómo estos muchachos logran acá su sueño de poder ingresar a una universidad pública. Sabemos de que para que estos muchachos puedan tener acceso a estas universidades, obviamente requiere de una formación integral, ¿verdad?, que reciben acá en el Colegio Humanístico, pero también esa formación integral les permite también una buena nota de examen de admisión para poder accesar a una buena beca, ¿verdad? Porque también es sabemos y es claro que estos muchachos posiblemente, si no fuera por esa beca, no van a poder tener acceso. Incluso estoy diciendo que la beca no es que le resuelve todo, pero por lo menos les aliviana en gran parte a los papás, ¿verdad?, ese gasto que significa trasladar un muchacho hasta las sedes centrales de la universidad, de las universidades, para que puedan hacer sus estudios superiores, ¿verdad? Hay un área particular del conocimiento que ellos eligen, producto de la formación humanística que han recibido, de derechos humanos y todo ese tipo de información, a través de sus 2 años en ese colegio. Sí, esa pregunta es muy interesante porque, por ejemplo, a veces se tiende a confundir. Si bien es cierto, el Colegio Humanístico tiene un enfoque hacia las ciencias sociales, ¿verdad?, en donde buscamos atraer estudiantes que tengan afinidad hacia ese enfoque, ¿verdad? Estudiantes que quieran estudiar historia, estudiantes que quieran estudiar economía, relaciones internacionales, psicología, ¿verdad? Pero también, digamos, se nos da la gran sorpresa que al final tenemos estudiantes
graduados del Colegio Humanístico estudiando carreras técnicas, tanto en la UCR como en el Tecnológico, ¿verdad? Entonces, y es que la razón del colegio es muy clara, y el decreto ejecutivo que le da vida al colegio lo dice claramente. El enfoque del colegio es hacia las ciencias sociales sin menoscabo de las otras áreas, ¿verdad? Claro. Entonces, evidentemente, no descuidamos la parte de las matemáticas ni la parte de las ciencias naturales, ¿verdad? Que en alguna medida también los estudiantes pues optan por ese tipo de carreras, ¿verdad? Independientemente si el colegio es humanístico o es científico en este caso. Entonces, esa combinación nos ha dado esos resultados, ¿verdad? En ese sentido. Excelente, Johnny. Usted es egresado, entiendo, de la primera promoción de estudios generales aquí en Coto. Sí. ¿Eso lo compromete usted a seguir adelante con este tipo de proyectos, me imagino? De hecho, es una situación que a mí me satisface muchísimo. Cuando yo dejé el colegio en el año 86, sin ninguna perspectiva futura, ¿verdad? De universidad, ni siquiera pensábamos en la posibilidad de estudios superiores, ¿verdad? Y fue cuando se dio la oportunidad que la Universidad Nacional, a través de la sede de Brunca, abre estudios generales en el Colegio de Ciudad Neily. Ahí nos tocó a un grupo de 40 estudiantes, ¿verdad? Hacer esa primera generación de estudios generales, ¿verdad? En el Cantón de Corredores, ¿verdad? Y que, dicho sea de paso, en el caso personal mío fue lo que me catapultó hacia la Universidad Nacional en Heredia, ¿verdad? Que en el año ya 88, en agosto del 88, inicio estudios en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional a partir de esa oportunidad. Y también, digamos, rescatar acá, y dentro de los productos no tangibles, ¿verdad? Que no son muy evidentes del Colegio Humanístico, es ese arraigo para la región. Nosotros, y yo siempre lo he dicho, hemos tenido dificultad, ¿verdad?, en la región de profesionales con arraigo, de profesionales que sientan la región como propia. Sabemos y la voluntad de muchos compañeros y colegas profesionales que vienen a la región, pero ellos al final quieren estar con su familia, quieren estar en sus lugares donde ellos habitaban anteriormente. Entonces están como muy de paso. El Colegio Humanístico, y así lo visualizo yo desde el punto de vista de esa parte no tangible, que no se ve tan inmediata, ¿verdad?, es ir creando esa élite profesional con arraigo en la región. De hecho, ya nosotros tenemos estudiantes egresados, ¿verdad?, acá en la región, que ya fueron a la universidad, se egresaron, se profesionalizaron y ya están dándole esa contribución a la región en este sentido, ¿verdad? Entonces, eso nos satisface a nosotros muchísimo, ¿verdad? Johnny, ¿cómo perciben las comunidades indígenas esta iniciativa? ¿Tiene alguna experiencia ustedes particular que nos pueda comentar acá? Bueno, nosotros, tengo que decirlo que va ligado al proyecto que tiene el Colegio Humanístico. Nosotros en este año, en el 2014, iniciamos un proyecto, ¿verdad?, Colegio Humanístico Territorios Indígenas, con un proyecto que le hemos llamado Estableciendo Espacios de Diálogo Intercultural desde el Colegio Humanístico de Coto. Nosotros acá, con la población del Colegio Humanístico, como sabemos las condiciones que ellos tienen acá y la actitud que ponen estos muchachos, ¿verdad?, también en el convenio que nos dice que los estudiantes del Colegio Humanístico deben de vincularse a la extensión de la universidad, ¿verdad? Entonces, ante esa necesidad, yo me di a la tarea, junto con otro grupo de compañeras del IDESPO, a crear un proyecto que permitiera, una vez más, llevar esa experiencia de los estudiantes de los colegios humanísticos a los territorios indígenas, ¿verdad? Entonces, este proyecto surge a partir de esas dos variables, ¿verdad? En este caso, una que es involucrar a los muchachos en extensión, y la otra es ver esa realidad que tenemos en los territorios indígenas, en donde la parte de la tolerancia, la parte de la discriminación, ¿verdad?, están cada día más afectando a estos pueblos indígenas, ¿verdad? Y cómo desde el Colegio Humanístico podíamos nosotros aportarle ese granito de arena para que la región entienda de una vez por todas que sí, que la región es multicultural y que a partir de ahí tenemos que establecer elementos que nos permitan vivir de una manera integral, ¿verdad? La aceptación en los territorios que hemos venido trabajando ha sido muchísima, ¿verdad? Nos han recibido con los brazos abiertos, a pesar de que ya han habido muchos proyectos que no han tenido tanto éxito, ¿verdad? E incluso ya el indígena se muestra reacio. Tal vez nosotros, por llegar con,
con un equipo de mucha experiencia de la IESPO y con estudiantes jóvenes, adolescentes, se nos abrieron los espacios, ¿verdad? Y evidentemente hemos tenido una fuerte aceptación, ¿verdad? En el sentido de que nos han permitido trabajar con ellos, ¿verdad? De hecho, los muchachos del Colegio Humanístico todo este año recibieron a partir del teatro toda la conceptualización que enmarca dentro del proceso del proyecto. En este caso, trabajando acá en este auditorio que estamos hoy acá, y que en alguna medida ellos a partir del otro año van a empezar a replicar toda esa experiencia en los territorios indígenas. Perfecto. ¿Verdad? Johnny, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero sí debo decir que uno de esos estudiantes indígenas está estudiando física pura, como le llamamos, en la Universidad de Costa Rica. Y eso realmente es un gran logro ya de parte de ustedes. Sí, bueno. No, muchas gracias más bien y agradecerles a ustedes por la oportunidad también de expresarle, ¿verdad? Y contarle un poco de las experiencias que tenemos acá en el campus. Más bien, gracias a ustedes por invitarnos a venir aquí a Coto. Muchas felicidades y más éxitos. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.